Y ahora miren esto, 100 estudiantes de la escuela Dual School of Excellence aquí mismo en Chicago fueron sorprendidos con nuevas patinetas. Todo fue parte de la campaña Haciendo una Diferencia Afuera del Campo. El año pasado, estudiantes de las escuelas secundarias en Chicago, Dallas y Miami se unieron en un lugar en lugar de competir entre ellos, donaron dinero para ayudar a sus comunidades. Más de 2,000 estudiantes atletas de fútbol donaron $1 para poder comprar las patinetas. Con los deportes yo he tenido muchas oportunidades de poder ayudar a mucha gente. Hice una sorpresa de estas en Miami. Ahora tengo la bendición de poder hacerlo aquí en Chicago, en mi ciudad. Y la verdad es muy bonito poder saber que hice una diferencia en la vida de otra gente, en la vida hoy de estos niños pequeños que van a tener esta memoria para siempre, y ojalá ellos algún día puedan hacer lo mismo en su comunidad. Creo que no hay nada más que poner una sonrisa en las caras de estos pequeños niños que a lo mejor no han tenido la oportunidad de poder salir afuera por la pandemia en estos tiempos. Entonces, cuando vi las sonrisas de estos niños al correr, agarrar sus scooters, fue una gran emoción para mí y me recordó también mucho de cuando yo era pequeña y cómo me hubiera gustado que alguien estuviera ahí para dar esa sorpresa. ¡Qué lindos! La campaña fue presentada por la organización sin fines de lucro Buddy Helps y la compañía Samsung. El evento aquí, como pueden ver, ¡ay, qué lindo! Se llevó a cabo ayer. Estudiantes en Dallas recibieron la sorpresa la semana pasada y en Miami ocurrió el año pasado. ¡Miren nomás esas caritas tan felices! ¡Ay, qué lindas!